Aquí, por ejemplo, los días viernes bajan jóvenes a hacer, digamos, tal vez se bajan a drogar o que bajarán a consumir en este sector donde ustedes lo están viendo. Lo único que nosotros pedimos es a quien corresponda, a la autoridad competente, para que nos ayuden con la limpieza de estos matorrales, que francamente ya se ha convertido en un peligro para tanto el sector de la Esperanza del Mañana, la Ciudad de la Olímpica y el barrio 13 de Junio. Verá, el inconveniente de los moradores de aquí, de este sector, no podemos así decir que hay ladrones, así no. Pero sí los jóvenes se vienen a drogar. Eso es de todos los días. A partir de las 11 de la noche los jóvenes ya están aquí. Como a ustedes les constan, señores periodistas, las camas donde se drogan los jóvenes. Entonces, el pedido nuestro es al señor alcalde o al ingeniero Montenegro, que tiene que ver él en esto del ambiente, que se nos ayude a limpiar toda esta chirquería para que ya no hayan esos problemas de los jóvenes. Eso es mi pedido. Hace unos 3 meses nosotros encontramos varias cajas de fósforos, varias pipas fabricadas de papa, de plátano y de manzana. Imagínense, ese es un peligro, ya que en este sector hay un parquecito infantil y donde los niños de tanto de los 3 barrios mencionados vienen a jugar. Entonces, por eso pedimos a las autoridades que se nos ayude con la limpieza de este sector para erradicar de aquí a los jóvenes que vienen a fumar sustancias prohibidas. Imágenes de Stalin Martínez, Natalia Pantoja, El Informativo.